empresario nace, se hace en base a un sueño, un deseo, muchas veces en nuestro país en base a una necesidad. De la vida, aprendió el oficio de confección textil y lo lleva esto a desarrollarse y establecer de repente un negocio con el cual proveer a su familia del sustento necesario. El talento, muchas veces desconocido para este propio empresario, otras veces por su capacidad de atención al cliente, de servicio, de rapidez, en fin, características que desconoce también, le va bien. Otras veces un golpe de suerte, una ubicación excelente, lo lleva a tener éxito, lo que se llama éxito en lo que ha emprendido. Va creciendo, tiene más gente, tiene más colaboradores. Y muchas veces encontramos que en estas áreas se presentan algunos desórdenes, ¿no? En relación a sus pagos, en relación al trato que se les da, en relación a los horarios, en fin, son situaciones que podrían estar interfiriendo en la competitividad de este emprendedor. Por eso es muy importante el tema de la gestión del talento humano. Mediante esta visión y específicamente bajo el modelo por competencias, este empresario va a tener la posibilidad de desarrollar sus propias competencias y también las competencias de sus colaboradores, con la finalidad de enlazar su misión, sus sueños, sus objetivos con las características personales con las que necesita contar para asegurar el éxito de su negocio por muchos años más.